Moltes gràcies per convidar-me. Jo sóc la Jessica Bolanza el Ferrer, els dos cognoms, perquè sempre el segon és el de l'avi i l'avi és molt important per mi. Sempre m'agraden els dos. Sóc advocada laboralista i bueno, col·laboro amb la CGT i per això és, em fa molta gràcia poder ajudar sempre que m'ho demanen. És una formació de règim d'autònoms molt bàsica, molt simple, molt pinzellades. No sé si hi ha gent que es connecti, que vegi la gravació o no, però si hi ha gent connectada i volen fer alguna pregunta i poden fer arribar, doncs perfecte, les intentarem resoldre. I més, en lloc d'explicar directament el que és el règim d'autònoms, potser s'entén com qui ha convidat és el Sindicat d'Espectacles, Gràfiques, Paper i Audiovisuals de Barcelona, entenc que probablement la formació ve més demanada pel fet de distingir el que és un frau autònom, un fals autònom, el frau dels autònoms. I per tant, ho he preparat per comparar el règim general, el règim especial d'autònoms i, degut al sindicat que convida, també el règim especial d'espectacles, d'artistes. Doncs, aquí, em perdonareu perquè el PowerPoint jo no el controlo gaire, però que hagi sortit més o menys bé. Encara que aniré parlant en català, el PowerPoint que passaré i que per tant podreu traslladar està fet en castellà. Anirem passant d'un idioma a l'altre, espero que tothom entengui. Passarem també al castellà i així llegiré més fàcil. Regímenes de seguretat social, hi ha diversos regímenes de seguretat social per a la formació en concret. Règimen general, el régimen de los trabajadores, estatuto de los trabajadores, o sea, cualquier persona que presta servicios para un tercero, es decir, para un jefe. Luego están los regímenes especiales integrados en el régimen general, que en su día eran regímenes especiales separados, pero a raíz de varias legislaciones se han integrado dentro del régimen general, pero con particularidades. Los trabajadores ferroviarios, los jugadores profesionales de fútbol, los representantes de comercio, los toreros, los artistas, los empleados de hogar y los trabajadores agrarios por cuenta ajena. Los trabajadores agrarios por cuenta propia son autónomos, que es el tercer régimen, que es el régimen especial de autónomos. También está el régimen especial de trabajadores del carbón, pero para lo que nos ocupaba la formación no tenía nada que ver. Entonces, por lo que es la formación, ¿qué es un falso autónomo? Pues para saber qué es un falso autónomo, primero, ¿cuál es la definición que el Estatuto del Trabajador Autónomo define como qué es un autónomo? Pues es la persona física, no jurídica, ninguna persona jurídica, es decir, ninguna empresa puede ser autónoma, es la persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo. Aquí hay alguna cosa que se va a colar. Que dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. Hay una particularidad y es que el trabajador autónomo es compatible con el trabajo por cuenta ajena, es decir, un trabajador que preste servicios para una empresa contratado en el régimen general podrá también estar dado de alta como autónomo y prestar servicios por sí mismo, vender su capacidad de trabajo, su actividad a un tercero en régimen de autónomo. No hay nada que impida que pueda ser trabajador en ambos regímenes. Sí que dificulta que se le declare como falso autónomo. El hecho de que realmente actúe como un autónomo por sí mismo, cuando es falso autónomo para la empresa, es decir, es un trabajador de una empresa pero no en régimen general, el hecho de que esté dado de alta como autónomo para terceros dificulta ya sea la inspección de trabajo o un juzgado le pueda declarar como falso autónomo en casos particulares, pero no hay nada que lo impida. Una vez dicho cuál es la definición de autónomo, ¿qué entienden? O sea, ¿cuáles son las notas que buscan los jueces para, sobre todo los inspección de trabajo también, realmente la declaración de falso autónomo y por lo tanto trabajador del régimen general? Se puede hacer el reconocimiento por dos vías. Una, mediante denuncia ante inspección de trabajo, para que la inspección de trabajo actúe y pase a ver si realmente esa prestación de servicios se realiza por cuenta propia o por cuenta ajena. O dos, a través de una demanda de reconocimiento de derecho ante el juzgado social de la localidad que toque, la jurisdicción que toque.
Cuando es ambos casos, tanto el inspector de trabajo como el juez, pero en mi caso, al ser abogada, mucho más claro la parte del juez, lo que va a tener en cuenta para saber si estamos ante un trabajador o ante un autónomo, por tanto, un falso autónomo o un autónomo, serán las notas de dependencia, ajenidad, retribución y régimen sancionador. La dependencia está muy ligada a la retribución, pero a mí me gusta siempre distinguirlas porque la verdad es que los jueces lo distinguen mucho o le dan mucha importancia. La dependencia supone que se reciben unas órdenes directas del empleador real, ¿de acuerdo? No del que está contratando a un autónomo, sino del que es empleador, del que es el jefe. Esta nota de dependencia, pues quien organiza el trabajo va a ser el empleador, no el autónomo. El autónomo tiene capacidad de autoorganizarse su trabajo y lo que vende es un producto final, no la manera de realizar ese producto. Si el empleador es el que establece cómo se tiene que llegar ese producto, hay una nota de dependencia, hay unas órdenes, que es lo que uno de los esencias para distinguir entre un trabajador y un autónomo. Otra de las situaciones que se vigila es la ajenidad. Por ajenidad es quién controla el medio de producción, de quiénes son los medios que se están utilizando. Este punto de la ajenidad con el mundo en el que estamos es mucho más difícil de ver. En un mundo en el que somos más, hay más freelance, la gente aporta sus propios medios de producción, los ordenadores sobre todo, es mucho más complicado de ver esta nota de ajenidad, de quién está aportando el medio de producción. Antes era mucho más fácil, si los medios me los está aportando la empresa, por ejemplo los transportistas, si la empresa es la que me está aportando el camión, era más fácil de ver que realmente el autónomo no estaba aportando más allá que su fuerza de trabajo y por lo tanto trabajador. Ahora mismo la ajenidad es más complicada. Por eso también la retribución es importante. Si estamos ante una retribución que es continuada, que es igual, que no depende realmente del tipo de trabajo que estés haciendo, sino habitual en el tiempo, continuada por una misma cantidad con pequeñas variaciones realmente que pueden responder a días de trabajo efectivo trabajados, se entiende que realmente hay también esta nota de falso autónomo y por lo tanto de trabajador. Entre otras cosas porque el autónomo es capaz de fijar el precio por sus servicios, mientras que en un trabajador es el empleador el que fija la remuneración que va a establecer para ese trabajo. Por lo tanto, si viene fijada siempre por la misma, hay una tendencia a entender que es el empleador el que está fijando esa retribución, al igual que sería una nómina, pero simplemente pues intentando evitar el régimen general y las obligaciones que ella impone. Y por último, el régimen sancionador. El hecho de que quien contrata pueda establecer régimen sancionador, por tanto, sanción al trabajador por el tipo de trabajo que hace. A un autónomo nadie le sanciona. Se le contrata para que realice una prestación de servicios concreta, entregue un trabajo, ya sea físico, ya sea pues a través de internet, a través de un ordenador, que sea un producto final o los medios para acabar llegando a un producto final. Si no lo realiza correctamente o como lo quiere que lo haya realizado el empleador, es cuando el empleador puede sancionar. A un autónomo nadie le sanciona, al sumo no se le volverá a contratar. Pues como cuando voy a una tienda no me gusta cómo me tratan, pues no vuelvo a esa tienda. Pero a un trabajador, si no me gusta cómo trabaja o no cumple con aquello, también de acuerdo a la ley, como yo quiero que trabaje, le voy a poder sancionar, le voy a poder castigar. A un falso autónomo es muy habitual y es una de las maneras de ver que es un falso autónomo el castigarle. En muchos sitios se le llama el dar chocolate. Es una invención muy, muy conocida y siempre me ha hecho mucha gracia. Me gusta el chocolate. Castigarte, pues te dejo una semana sin trabajar, te dejo 2 semanas sin trabajar porque no has hecho las extraordinarias que yo te había pedido o no has llegado a entregarme el producto o lo que yo te había pedido en el plazo que te había pedido. Por tanto, te castigo. Si de alguna manera entre las comunicaciones entre el empleador y el falso autónomo se puede deducir que realmente hay este castigo, es una nota precisamente que los jueces utilizan mucho para entender que realmente se ha dado esta relación laboral y que no se está ante una relación de trabajo autónomo.
Creo que ahora hay una comparativa entre qué es el régimen general y qué es el régimen autónomo, que se verá más también esas notas de dependencia, generalidad, retribución y régimen sancionador para ver las diferencias entre una y otra. Entonces, os he preparado una pequeña comparación entre qué es el régimen de autónomo, qué es el régimen general en diferentes situaciones. En el régimen general, la relación de trabajo se rige por el Estatuto de los Trabajadores como norma base y por el convenio colectivo aplicable a cada una de las relaciones laborales, ya sea por sector o por trabajo en concreto, por empresa también. Si no hay convenio colectivo aplicable, está la norma básica, que es el Estatuto de los Trabajadores, que fija una jornada máxima, una retribución mínima y un régimen sancionador. Como decimos, estas son las notas básicas de la relación laboral. Mientras que el trabajo autónomo se rige por el Estatuto del Trabajador Autónomo, que es un poco un oxímoron, porque realmente el autónomo se autorregula a sí mismo. El Estatuto del Trabajador Autónomo es un intento del legislador, desde mi punto de vista, para, reconociendo que hay falsos autónomos, intentar decir, bueno, los que no sean estos sí que serán falsos autónomos, pero esto es lo que es un autónomo, más que una norma para que el autónomo se rija o se establezca cuál es su manera de actuar, que el Estatuto de los Trabajadores sí que lo es. Respecto a cómo se puede realizar la contratación, en el caso del régimen general, estamos ante un contrato de trabajo que puede ser verbal o por escrito. Si es verbal, se entenderá que es con las máximas garantías para cualquier trabajador y, por lo tanto, indefinido y por jornada completa y máximas, y sin poder establecer un periodo de prueba ni poder fijar ninguna condición especial que favorezca, en este caso, al empleador. Si es por escrito, sí que fijará cuáles son las condiciones, siempre y cuando, de acuerdo a siempre que se rijan por la ley, Estatuto de los Trabajadores o convenio aplicable. Si el contrato de trabajo, aunque sea por escrito, fija una condición que no es legal, es como si no estuviera puesto en el contrato. Es más, acaba beneficiando al trabajador porque lo llevará o debería llevarlo ante un juez y el juez entonces la dejará como nula y ya hará lo que tenga que hacer con el empleador, seguramente deducir hacia inspección de trabajo para que actúe por sí misma y imponga una sanción al empleador. Mientras que el autónomo, la relación con la persona que le está contratando es a través de un contrato civil o mercantil. El mercantil no es más que una especialización del propio derecho civil. La relación dentro del régimen general entre empleador y trabajador es una relación de poder. No está en igualdad de condiciones. El empleador siempre está por encima del trabajador, es quien fija qué necesita, quien escoge a quien contrata y en qué condiciones se contrata. Lo que supone al trabajador es: yo quiero esto, con esta jornada, con este salario, ¿te parece bien? Si me usas como trabajador, te contrato, si no, me busco a otro. Pero el trabajador no puede negociar, no puede, con muy raras condiciones, puede llegar a solicitar que dentro del mismo contrato de trabajo se pongan cambiar cláusulas o condiciones de esa relación laboral. Mientras que la relación de un autónomo con su contratador, en principio, es una relación entre iguales. Cada uno, en este caso, el autónomo, es el que sí que tiene el poder. Mi trabajo vale esto, si quieres lo pagas y si no, no lo pagas, pero yo no trabajo para ti, me puedo negar. Y ya me buscaré otro que quiera trabajar conmigo. También el hecho de cómo se contrata y esta relación de poder hace que cualquier conflicto que exista dentro del régimen general entre la relación entre el empleador y el trabajador, quien podrá conocer de esa relación serán los juzgados sociales, son los laborales. Mientras que cualquier conflicto que exista entre el autónomo y la persona que le contrate se tendrá que discutir ante el juzgado civil, con las particularidades del juzgado civil. Entre otros, el juzgado social tiene un principio que se llama el principio prooperario, que significa que ante cualquier duda el juez tendrá que favorecer al trabajador, precisamente por esta relación de poder que existe del empresario frente al trabajador, mientras que en la jurisdicción civil no existe ningún principio de, como estamos ante iguales, no hay ningún beneficio ante la duda. Ante la duda de una reclamación, simplemente el juez fallará ante la parte que no genera las dudas o al que no se tenga que condenar si es que no tiene claro cuál es la petición. En el orden social, el trabajador tiene reconocido automáticamente, por tener la condición de trabajador, la justicia gratuita. Algo que quieren cambiar, pero que a día de hoy se sigue manteniendo. El trabajador
gane 3 millones de euros al mes, gane salario mínimo, simplemente por el hecho de ser trabajador, tener reconocido el derecho a justicia gratuita. No que tenga un abogado gratuito, si no tiene ningún beneficio económico, no tendrá que pagarle nada al abogado, lo cubrirá el Estado. Si obtiene algún beneficio económico, como máximo tendrá que pagar la tercera parte de su beneficio al abogado que el Estado haya designado para poder representarle. Y lo más importante, no debe abonar ningún tipo de costas laborales. No existen las cosas de cara al trabajador. Mientras que en la jurisdicción civil, para poder acceder a la jurisdicción civil y acceder a la justicia gratuita, tendrá que cumplir unos requisitos respecto de sus propios ingresos. Depende de qué ingresos tenga, no tendrá acceso a la justicia gratuita. Y sí que existe el riesgo de unas costas. Es decir, si no tienes reconocido el derecho a justicia gratuita, puede ser que para solicitar que te paguen un contrato que tú ya has hecho un trabajo y habías establecido que te iban a pagar, para reclamar ese impago, tendrás que hacer una inversión, contratar a un abogado, incluso con el riesgo de tener que pagar a tu abogado y al de la parte contraria, encima que no te paga. De lo cual, pues no es igual de condiciones. Seguimos. El trabajador en el régimen general lo que está vendiendo es su fuerza de trabajo y, depende en qué situaciones, su tiempo. No tanto la fuerza de trabajo, en muchas situaciones la fuerza de trabajo es más marchista. Y también el tiempo que estoy dedicando a esa ocupación puede ser lo que estoy vendiendo. El autónomo lo que está vendiendo es una prestación de servicios concreta, un producto, una prestación muy concreta. No el tiempo que ha tardado en generar ese producto, no el tiempo que ha tardado en dar la prestación. Es el resultado lo que está vendiendo, mientras que el trabajador es un continuo. En cuanto a las cotizaciones, seguridad social, el trabajador cotiza de acuerdo al salario que percibe y el salario que percibe está regulado en el convenio colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores, el salario mínimo. Cotizada, la cotización se realiza, es la base reguladora, es sobre qué voy a tener que cotizar y esa base reguladora se calculará, será el salario que percibe el trabajador con la parte proporcional de las pagas extraordinarias y siempre en bruto. Esa será la base de cotización del trabajador. Por tanto, el trabajador no decide, porque no decide qué salario le abonan y será la ley la que lo estará estableciendo. En cambio, el autónomo sí que puede escoger qué base de cotización por la que va a cotizar, con unas precisiones legales. En estos momentos, la base de cotización que se aplica es la del año 2019, porque en el 2020 no ha habido presupuestos y 2021 tampoco se han aprobado, por tanto, los presupuestos generales del Estado, me refiero, que son los que fijan las bases máximas y mínimas de cotización. Estamos con las del 2019, que es una base mínima de cotización de 944,40 euros y un máximo de 4.070,10 euros. Las bases mínimas y máximas son iguales las del régimen general que las del régimen autónomo. Pero, como digo, el trabajador no la elige, el autónomo sí. En función de qué edad tenga el trabajador autónomo, la base mínima no la va a poder escoger. Eso es un mecanismo de protección para intentar evitar que se compren las jubilaciones. ¿Por qué? Porque esto era muy habitual, que los autónomos cotizaran a la base mínima hasta que decían, ¿qué necesito para la jubilación? ¿Qué me van a calcular? ¿Los últimos 15 años? Pues cotizo toda mi vida la base mínima y cuando falten 15 años cotizo máxima para que me quede una pensión, la pensión máxima que voy a poder percibir. Para evitar estas compras de jubilaciones, que es como se llamaban, si el autónomo va a poder cambiar de base de cotización cuando él decida, pero la máxima que va a poder cambiar sí que está fijada por ley, que no en función de su edad. Os pasaré un anexo en el que está los máximos que va a poder cambiar en función de la edad que tenga en cada año. Esto es por lo que se cotiza, pero luego está lo que se paga. Una cosa es la base reguladora, que es la ficción, lo que se toma de base de cálculo para las prestaciones posteriores, que luego os detallo también, y otra cosa es qué se paga de seguridad social. En el caso de los trabajadores por régimen general, el empresario paga unas cuotas de seguridad social y al trabajador de su propia nómina se les cuentan unas cotizaciones, ya sea en función de si es indefinido o si es temporal. En el caso de los indefinidos es un 6,35% de la base de cotización, que como os he dicho es el salario con la parte proporcional de pagas extraordinarias en bruto,
y en el caso de los trabajadores temporales es un 6,40%. La diferencia es porque el temporal, precisamente por la condición de temporalidad, es más posible que tenga que acceder a la prestación de desempleo y por eso se encarece, tiene que aportar un poquito más porque seguramente necesitará más de la prestación de desempleo que el trabajador indefinido. Respecto de la empresa también tiene que abonar más, pero como es el empresario, es lo que hay y que se fastidie, que también obtiene más del trabajador. En el caso de los autónomos, lo que tienen que pagar es un 30,6% sobre la base de cotización. Es decir, si cotizan por la base mínima, son 285 euros, si no recuerdo mal, 287 euros en estos momentos, lo que deben de pagar por una cotización de una base mínima. Si solicitan una base más elevada, 30,6% de esa base. Esta cuota cubre varias contingencias. Las contingencias es aquello que es como el servicio por el que estoy pagando. Es muy feo decirlo así, no es eso, pero es para que se me entienda. Ya sea la contingencia común, por ejemplo, que yo que desgraciadamente me encuentre en situación de incapacidad temporal, es decir, me ponga enfermo, pues mientras estoy enfermo voy a poder cobrar de la Seguridad Social un dinero. Pues eso que cobre la Seguridad Social está cubierto con estas contingencias comunes y se calcula de acuerdo a la base reguladora, que ahora os explicaré. Si paso al desempleo, lo mismo, es una situación que queda cubierta. Si me jubilo, también es la situación que queda cubierta. Es cada uno de los apartados para llegar a esto. Os he apuntado también desde la reforma laboral del año 2012 se estableció lo que llamaban los autónomos emprendedores, favorecer la emprendeduría, que siempre eso me ha fastidiado muchísimo. Se estableció una tarifa plana de 50 euros, desde el año 2020 lo han subido, son 60 euros en estos momentos, un año, para los nuevos autónomos. Es decir, durante un primer año se pagan 60 euros con una base mínima. A partir del segundo año se pasaría a pagar los 285-87 euros por la base mínima, excepto aquellas personas que se den de alta de autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes, que entonces es durante dos años la posibilidad de mantener la tarifa de plana. La condición para acogerse a esta tarifa plana es que nunca te hayas dado de alta como autónomo con anterioridad o que si lo has hecho hayan pasado más de tres años desde que te diste de baja de autónomo la última vez. Si no, no puedes acogerte, tienes que solicitar la base mínima y la cuota de 30,6% sobre esa base. Os decía, diferentes en las prestaciones que se perciben, ya sea en el régimen general o en el régimen de autónomos. El trabajador del régimen general, en el caso de perder su trabajo, ya sea porque finaliza el contrato temporal, ya sea porque le despiden por una causa objetiva o una causa disciplinaria, ya sea porque fallece su empleador, persona física, también es una causa de desempleo, ya sea porque le hacen una modificación de condiciones de trabajo que le permite extinguir la relación laboral o un juez extingue porque la empresa no ha cumplido, cualquiera de las situaciones que permiten la extinción de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a una prestación de desempleo siempre y cuando haya cotizado al menos 360 días con anterioridad a esa extinción o finalización de la relación laboral y que no haya causado baja voluntaria en un trabajo en los tres meses anteriores. Son requisitos para acceder a la prestación de desempleo, aunque no lo había puesto aquí. En función de cuánto tiempo haya cotizado, el trabajador percibirá un 70% de la base reguladora calculando los últimos seis meses cuánto se ha cotizado. Si es siempre la misma base, no habrá problemas. Si cada mes cotiza de manera diferente, se tendrán en cuenta los últimos seis meses. Entonces, será un 70% durante los 180 primeros días y un 50% durante del día 181 hasta la finalización del derecho, con un máximo de dos años. También hay unos máximos y unos mínimos en función de si se tienen hijos a cargo o no se tienen hijos a cargo, que se establece una cantidad de desempleo máximo 1.400 euros, si no recuerdo mal, mínimo 1.050 euros. Brutos, siempre. A estas cantidades hay que descontar seguridad social, 5,5% en este caso porque no hay que cotizar por el desempleo, y IRPF en el caso que el desempleo esté reteniendo el IRPF, cosa que últimamente no se está haciendo y genera muchos problemas en la declaración de la renta de este año, sobre todo con los ERTEs. La prestación de desempleo da lo mismo que sea por extinción de la relación laboral o por suspensión de la relación laboral por expediente de regulación de empleo.
como nos pasó con el año pasado con el COVID. El autónomo, curiosamente, aunque muchos autónomos no lo saben, desde el 1 de enero del 2019 tienen la obligación de cotizar por todas las contingencias por incapacidad temporal. Antes era optativo, ahora no es optativo, es obligatorio, debe cotizar por las contingencias comunes que incluyen la incapacidad temporal y debe cotizar por el cese en la actividad. Antes lo mismo. El problema es que como era optativo, pues la gente no lo hacía y luego pues venían los lloros porque no podían acogerse a ninguna situación. Por eso papá Estado nos hace de papá y establece que es obligatorio. En el caso de cese de actividad, el autónomo debe acreditar que realmente concurre alguna circunstancia que hace que ya no pueda seguir prestando los servicios tal y como venía haciéndolo. Hay un motivo, es causa económica, porque el negocio va muy mal y lo tengo que cerrar porque estoy ahogado, porque necesitaba las manos y me roto la muñeca y ya no puedo dibujar como dibujaba antes. O sea, un motivo por el que realmente no puedo continuar con esa actividad. En este caso, tendrá derecho al 70% de la base regulada de los últimos 12 meses, con un máximo son 2 años el tiempo que se tiene de máximo, igual que el régimen general. La diferencia entre uno y otro es que para tener 2 años de derecho a la prestación de desempleo en el régimen general hay que haber cotizado 6 años, mientras que los autónomos, con haber cotizado 4 años, tienen derecho a estos 2 años. Es una pequeña mejora, creo que de las únicas que existen, entre el autónomo y el régimen general. Como particularidades, curiosidades, evidentemente ambos tienen derecho a la jubilación, simplemente tienen que cumplir el requisito mínimo de 15 años cotizados y 2 en el periodo anterior a la fecha de jubilación. Si cumplen con el requisito, van a tener derecho a jubilarse los dos. El cálculo para la jubilación sí que será un poco más complicado, se tendrá en cuenta los últimos años cotizados y, como decíamos, en el caso de los autónomos existe esta particularidad de que no pueden subir las cuotas para no comprar la jubilación. Pero, sin embargo, por ejemplo, el derecho a la jubilación parcial, que consiste en pasar a la situación de jubilación en un tanto por ciento de la jornada y mantenerse en activo durante otro tiempo otra parte de la jornada, normalmente es un 75% de jubilado, 25% de activo, o puede llegar a ser un 50-50. En el caso de los trabajadores de régimen general, tienen derecho, siempre y cuando sea una jornada completa y cumplan otros requisitos, como por ejemplo tener todos los requisitos para jubilarse, excepto la edad, y tener al menos 6 años en la empresa, 6 años de antigüedad en la empresa. El trabajador autónomo, la ley, curiosamente, le reconoce el derecho a jubilarse de manera parcial, pero sin embargo no puede acceder a esta jubilación parcial, esta posibilidad de trabajar la mitad del día y la otra mitad descansar, porque se tiene que hacer un reglamento de la ley, y como no lo hacen, porque no hay voluntad política de realizar este reglamento que desarrolle cómo se va a realizar la jubilación parcial de los autónomos, pues no se pueden acoger a la jubilación parcial. Desde mi punto de vista, es una manera de evitar también un fraude, el hecho de seguir trabajando a jornada completa y, sin embargo, estar ya percibiendo una parte de la jubilación y no declarar todos los ingresos. Pero bueno, si es así, lo deben decir públicamente y no decir simplemente que no desarrollen el reglamento. Es como la mayoría de cosas que afectan a los autónomos. Siempre se presupone el fraude. Bueno, también es muy injusto. Por otro lado, la diferencia básica y que genera muchos problemas entre los trabajadores del régimen general y los trabajadores autónomos es que en el caso del régimen general es la empresa la que retiene, realiza retenciones en la nómina respecto a la declaración del IRPF, por lo tanto, pues, papá Estado no se fía de que podamos aportar al Estado todo lo que debemos aportar en nuestra declaración de la renta y, por lo tanto, le exige a la empresa que nos quite cada mes una parte del dinero para irlo pagando. Y, por lo tanto, el trabajador solo tiene que realizar la declaración anual de IRPF. Si la empresa le ha retenido menos de lo que, de acuerdo a sus ingresos, debe de aportar, tendrá que pagar. Si le ha retenido de más, es cuando Hacienda devuelve dinero. En el caso de los trabajadores autónomos, en cambio, pues esta gestión que el Estado obliga a la empresa a realizar, en el caso de los trabajadores de régimen general, no existe. Es el trabajador autónomo el que debe de practicar las declaraciones trimestrales, tanto de IRPF como de IVA. En el caso del IVA, como dice una compañera, le hacemos de mensajero o de banco al Estado, porque nos pagan un IVA que luego le tenemos que dar al Estado, no es nuestro, un dinero que no es nuestro y lo tenemos que pasar, pero el Estado no nos paga por hacer esa gestión. Al contrario, nos obliga a tener que hacer gestiones.
Entonces, aparte de las declaraciones trimestrales de IRPF y de IVA, también tenemos que hacer unas declaraciones anuales, que son la declaración anual del IVA, la declaración anual del IRPF. En el caso de que haya pagos de más de 3.000 euros, también hay que hacer una declaración anual, que es el 347, Hacienda, informando de quién nos paga o quién nos paga a lo largo del año más de 3.000 euros. Es decir, unas gestiones administrativas que suponen un incremento en el problema de los autónomos en el día a día. No se pueden dedicar solo a trabajar, sino que también tienen que aprender a hacer de gestores y de administrativos. Como quien invita a la charla o ha solicitado la charla es el sindicato de espectáculos, quería hacer la mención especial de los artistas, que tienen un régimen particular y especial dentro del régimen general, pero con su propia legislación. Entonces, ¿quién es considerado un artista? Pues es toda aquella ejecución de actividades artísticas desarrolladas ante el público que se destinen a la grabación y futura difusión entre el mismo, actuaciones de tipo artístico o exhibiciones. Se considera dentro, por lo tanto, de quién es un artista, curiosamente, el personal administrativo, los técnicos y auxiliares, el personal subalterno, el personal obrero, ya sean carpinteros, encargados de taller, profesionales de oficio, electricistas, maquinistas, iluminadores, el personal que ayude en los espectáculos pero que no sea considerado artista, hasta que ascienda de categoría una vez superada la formación de profesional, de la forma indicada en los artículos 62 y 66 de la Ordenanza de Trabajo, Teatro, Circo, Variedades y Folclore. Ya veis que es algo muy divertido. Y, por último, el personal técnico que acompaña a los artistas en sus espectáculos. Tenemos que pensar en las giras. El régimen especial de artista está pensado en… ya viene de antiguo y de, por ejemplo, lo que se consideran los cómicos que hacían giras entre los pueblos. Pues a esto se refiere cuando habla del técnico que acompaña, que monta el escenario, el sonido, ahora mismo la imagen, cuando se realizan estos espectáculos fuera del domicilio habitual. Sin embargo, ¿qué se excluye del régimen especial de artista? Y, por lo tanto, al estar excluido del régimen especial de artista, es régimen general y, por tanto, trabajador, que no tiene estas particularidades del especial de artista. El representante del espectáculo, los encargados de sastrería y peluquería, los maquinistas o tramoyistas. A mí esto siempre me llama mucho la atención, que los maquinistas estén excluidos. Pero bueno, es lo que dicen. Los profesionales de la música que realizan una función docente, es decir, el músico que toca el piano en la obra de teatro es artista. Pero el que enseña la música, este régimen general. Tiene también particularidades esto, ¿eh? Los especialistas que prestan sus servicios en academias de baile, también es curioso. Los técnicos musicales, transcriptores, reductores, correctores, autografistas o copistas. Los trabajos de producción, doblaje o sincronización de películas o para televisión, como el personal de laboratorio, distribución o publicidad. Esto es muy curioso porque muchos trabajadores que debían de estar encuadrados dentro del régimen general, contratados con su contrato, su seguridad social pagada por la empresa y todos los beneficios, sin embargo, en el régimen especial de artistas les dicen que son artistas y que tienen que darse de alta de autónomos y cotizar como artista cuando realmente no es así, estarían excluidos. Es algo que también hay que vigilar. No serían un falso autónomo, de alguna manera lo serían, pero por exclusión del régimen al que toca, por confusión del régimen, mejor dicho. ¿Los técnicos de sonido en qué situación lo prestan? Si es, hay sentencias diferentes. En general se considera que es una relación especial de artista. En particular, depende de la habitualidad que lo hagan, depende de qué servicio estén prestando, de si hay público o no hay público, porque es básico que haya exhibición o haya público para hacerlo. Ahí se considera si es lo que determina si es un régimen especial de artista o es un trabajador, régimen general. Con permiso. Ay. Y como os he hecho antes entre el régimen general y el régimen de autónomos, entiendo que es mucho más fácil ver las diferencias entre el régimen trabajadores y artistas que no autónomos artistas. En el caso del régimen general, trabajadores normales, la empresa liquida las cuotas de cotización, el trabajador, aunque le descuentan de la nómina la parte de la cuota, no tiene que hacer ningún tipo de gestión, es la empresa la que gestiona todo tanto con Hacienda como con Seguridad Social, mientras que en el caso de los artistas,
la empresa hace una liquidación de cuotas en función de lo que se paga, que es provisional, y a final de año, cuando se cierra el año, la Tesorería General de la Seguridad Social realiza una liquidación definitiva. ¿Por qué? Porque como es muy habitual en la contratación por días y la remuneración por ese día, hay que tener en cuenta al final, también esto os lo he puesto en el anexo que os facilitaré, la Tesorería tiene en cuenta si se llega al mínimo pactado por el tipo de trabajo que se tiene o no, porque hay una orden que fija también cuál es la cotización mínima tanto por día como por mes de los artistas, en función también de si son directores, de si son actores, de si son el resto de trabajos que existen. Entonces, si no ha llegado por el tipo de contratación a la cuota ingresada por la empresa, el trabajador puede escoger entre él abonar la diferencia, que por lo tanto la cuota que, o sea, la base de cotización que se tenga en cuenta para futuras prestaciones, ya sea desempleo, incapacidad permanente o jubilación, sea la que realmente corresponde, porque se le ha abonado por debajo al final al contabilizar los días del periodo mínimo, o no quiera abonar nada y por lo tanto se conste la base se corresponda con la retribución realmente percibida y no aquella que por el periodo de tiempo transcurrido debería de constar en esa base de cotización. En el caso de que haya esta diferencia entre la cuota provisional y definitiva, el responsable del ingreso es el trabajador, no es la empresa. Se presupone que la empresa lo ha hecho bien, que es la distinción entre las fechas. El hecho de la prestación, os he puesto, es el mismo. El problema, la diferencia, o sea, el hecho de que tengas el mismo derecho porque estás cotizando por la prestación de desempleo no hace que realmente tengas derecho a la prestación, porque como no has cotizado los 360 días, probablemente no tengas derecho a la prestación completa, sino a subsidios, ayudas por no llegar al... Es raro que un artista tenga derecho a la prestación completa. Es más, durante el COVID hubo uno de los reales decretos que especialmente reguló las ayudas y subvenciones a artistas porque no llegaban a prestación de desempleo y para no dejarles sin absolutamente ningún tipo de ingreso se tuvo que regular específicamente unas ayudas y por el hecho que no podían trabajar, que estaba todo cerrado. Entonces era una situación especial de desempleo solo para los artistas. En cuanto a la retención, el IRPF, como decíamos con el régimen de autónomos, la empresa practica retenciones parciales en la nómina y el trabajador solo tiene que hacer la declaración del IRPF anual. En principio, el artista, como no es un autónomo, aunque es un régimen especial, está integrado y, por lo tanto, a diferencia del autónomo, el artista tampoco tendrá que hacer esta gestión adicional de tener que declarar ante Hacienda. Sí tendrá que hacer la gestión con Seguridad Social al final del año de liquidación de cuota definitiva, pero no la parte del IRPF. Una particularidad que distingue también al régimen general del régimen del artista es que el periodo máximo, como decía, el régimen general, la contratación puede ser verbal o por escrito, mientras que la contratación de un artista debe ser por escrito. Es más, si la contratación no es por escrito, estamos ante régimen general y no régimen especial de artistas. ¿De acuerdo? Si la empresa intenta evitar el tema de la contratación, se escaquea, hace cualquier tipo, eso beneficia al trabajador. Estaríamos ante el régimen general, no el régimen de artista. Por lo tanto, jornada completa, tiempo indefinido y nada de esto de contratación por días o meses. Como os decía, el hecho de que sea por escrito, en el régimen general existe un periodo máximo de 2 meses de prueba. Si el contrato es por un tiempo inferior a esos 2 meses, como máximo podrá ser de 1 mes. Mientras que en el tema de la contratación por artistas, como se fija o es habitual, la contratación por días, semanas y meses, es raro incluso que la contratación sea superior. El periodo de prueba se fija que en contratos de menos de 10 días no puede haber periodo de prueba. Y en el caso de fija diferentes periodos, en los contratos de más de 2 meses podrá haber 5 días, en los contratos de hasta 6 meses podrá haber un periodo de prueba de 10 días y en el resto de contratos, es decir, a partir de los 6 meses, el periodo de prueba será de 15 días. Otra situación
curiosa o, en este caso, a mí me genera mucho desagrado. Entiendo que es compatible con la actividad que desarrollan, pero veo que es incompatible con la conciliación del trabajador. Es que en el régimen general existe la obligación de tener un descanso de 1,5 días a la semana, un día y medio. Mucha gente se cree que son dos, pero no, es un día y medio a la semana consecutivo. Y es un periodo que se puede acumular en dos semanas, es decir, en 14 días se tienen que tener tres días. No tiene que ser 1,5 cada semana, pero sí que en un periodo de 14 días tiene que haber tres días de descanso. En el régimen de los artistas también es un día y medio de descanso, pero se puede fraccionar, respetando que sea un día 24 horas seguidas de descanso y que el otro mediodía esté separado, no tengan que ser juntos, y se puede acumular hasta durante cuatro semanas, es decir, que el trabajador trabaje cuatro semanas y por lo tanto descanse seis días al final de esas cuatro semanas, pero trabaje seguido todos esos días y al final los seis días sean los últimos. Eso estaría permitido, aunque ya digo que a mí me molesta especialmente, además de las 24 horas de descanso. Por último, una situación que me ha llamado especialmente la atención cuando lo he preparado, porque además yo diría que incluso es discriminatorio. No veo el porqué. O no sé si es algo que se han olvidado, o incluso cuando yo lo he consultado no estaba actualizada la normativa, pero me llama muchísimo la atención. En el caso de un trabajador por el régimen general que esté contratado de manera temporal y su contrato llegue a término, acabe el contrato, tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año trabajado, incluso si ha trabajado solo una semana. Será la parte proporcional a esos 12 días de salario por año trabajado, siempre. Mientras que un trabajador del régimen especial de artista, la indemnización del contrato solo tendrá derecho a indemnización del contrato si el contrato es superior a un año, y el importe de esa indemnización se tiene que haber pactado. Si no se ha pactado, es de 7 días de salario por año trabajado. Entonces, esto, como abogada, me molesta especialmente. Ya os digo, no, la verdad es que lo he estado buscando y no sé si se debe a que no está actualizada la norma o que realmente aquí hay algo que nadie ha discutido de cuidado que esto no, porque se nos está tratando de manera diferente. Y pues aquí acabaría mi pequeño resumen que facilitaré, y ahora ya espero que haya servido, ni que sea para poder profundizar más respecto del fantástico y maravilloso mundo de los autónomos y sobre todo de los falsos autónomos. Y si hay algún tipo de pregunta durante la charla, pues yo encantada de intentar resolverla. Vale, sí, yo tenía algunas consultas. No me ha quedado claro la diferencia entre prestación y subsidio, simplemente la cuestión de terminologías. No solo es terminología. La prestación es algo a lo que se tiene derecho por haber trabajado, por haber cotizado. Y el subsidio es asistencial. Como no tienes derecho, no has llegado al mínimo, no has cotizado al mínimo, el Estado, que le das pena, pues para que no te mueras de hambre te paga algo. La prestación la puedes reclamar, es un derecho que tú has ganado, el subsidio es caridad, para que se me entienda, ¿de acuerdo? Entonces, el importe también es diferente. El importe de la prestación es de acuerdo a la cotización que se ha realizado por parte del trabajador durante, en el caso del régimen general, seis meses, en el caso de autónomos del año anterior, en el caso de trabajadores de artistas sería también de los últimos seis meses cotizados, mientras que el subsidio es simplemente el hecho de no tener acceso, no llegar a los mínimos o haber agotado ya una prestación contributiva, lo que genera el derecho a subsidio, pero es asistencial. Vale. Y el subsidio normalmente es esto, lo que llaman los 424 euros. ¿En qué momento tiene sentido que un autónomo tenga una intermitencia de bajas y altas en el régimen de autónomos? ¿Esto es inteligente hacerlo o realmente hay que mantenerse 12 meses, pase lo que pase, contra viento y marea, alta de autónomos? En principio, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, no permite altas y bajas intermitentes. Entonces, aunque parece un contrasentido, aquel trabajador autónomo que no genera suficientes ingresos y no puede mantenerse de alta, genera impagos. Entonces, eso además se alarga.
Pero la tesorería no tiene la previsión de que se puedan hacer altas y bajas en función de las cotizaciones que tú, o los ingresos que tú tengas, mejor dicho. Por lo tanto, lo que la norma prevé es que tú te mantengas de alta. Y si no puedes pagar, pidas suspensiones de pagos, pidas pagos aplazados de las cuotas, la posibilidad de aplazarlo como con los bancos, de estar un tiempo sin pagar, o la parte que no puedas pagar, que te la prorrateen en los meses posteriores a ver si la cosa mejora y la puedes pagar. O incluso dan por asumido que incumplas, que no pagues cuando toca y que luego solicites un aplazamiento de las cuotas. Es decir, esto, el más adelante, que tengas que pagar la parte proporcional de acuerdo a unos meses, en 12 meses, en 48 meses, la deuda que tengas con la Seguridad Social, pero no altas y bajas. La norma no lo prevé. Si es una baja, es un cese de actividad y tengo que justificar por qué he llegado a ese cese. Vale. Y... O sea, no está pensado por... Me va bien, entonces este mes que trabajo sí, el mes que trabajo no... En la mentalidad del que ha hecho la norma no está eso. Es si te va bien, sí, si te va mal, cierras y te buscas otra cosa. Pero no alta, baja, alta, baja, alta, baja. Vale, sí, como que hay que estar trabajando en todo momento, durante todo hay el año. Hay que estar de alta en todo momento y si no puedo pagar, pedir las suspensiones o los pagos prorrateados de las deudas que haya generado porque no haya podido cubrir las cuotas. Vale, lo que pasa es que esto genera a veces un endeudamiento, o sea, que el hecho de que tú vayas aplazando cuotas por pagar o vayas acogiéndote a subsidios, bueno, el subsidio no genera una deuda, pero al final el que tú aplaces las cuotas sí que genera una deuda. Genera una deuda porque además hace cada vez la pelota más grande, porque si en un momento no he podido pagar, es muy optimista pensar que dentro de 3 meses la cosa mejorará y sí que generará ingresos suficientes como para poder pagar no solo lo que me toca ese mes, sino la parte proporcional que he dejado de pagar cuando no he podido. Y porque además genera intereses. Hay un interés legal del dinero por cada cuota impagada que se genera. Y si además hay un incumplimiento... En cuanto a la documentación que hay que presentar cuando se liquidan las cuotas, hay un recargo también de prestaciones. Vale. Comentabas que se prevé que no sea así, que haya altas y bajas, pero se sabe que la gente lo hace. ¿Hay algún momento en el cual pueden decirte, oye, tú esto no lo puedes hacer? En principio no, tampoco hay ninguna precisión de que te puedan impedir darte de alta como autónomo. Tampoco está previsto. ¿Dónde se las va a cobrar, entre comillas, la tesorería? Cuando llegues a la finalización de tu vida laboral, solicites la prestación de jubilación y ahí veas si tienes periodo o no tengas periodo. Porque toda vez que no tengas periodo cotizado, cada vez que te das de baja, no estás cotizando y, por lo tanto, el derecho a prestaciones posteriores quizá no lo generes. Vale. ¿Cómo se podría saber qué cuantía ganancias tiene que tener un autónomo para que compense estar dado de alta? ¿Hay algún tipo de compensación o eso va en función de tus gastos? No, esto cuando os he hecho el resumen no os lo he incluido, pero como os decía, siempre hay la presunción de que pasa mucho. No es que no pase, pero hay la presunción de que el autónomo siempre va a defraudar. Siempre va a defraudar IVA, siempre va a declarar menos de lo que realmente ingresa y por eso hay un mínimo de cotización. Si alguien le compensa o no le compensa, no es que le compense o no le compense, es que la ley dice que si de manera habitual realiza la prestación de servicios, tiene la obligación de darse de alta como autónomo. Y si no lo hace, puede venir a Inspección de Trabajo, declarar que es un autónomo y reclamarle, incluso 5 años hacia atrás, las cuotas que no haya pagado con todos los intereses de recargo de demora e interés legal del dinero por la falta de cotización durante ese periodo. Entonces, no es tanto me conviene o no me conviene, es si lo hago, me debo dar de alta para evitar, desde el punto de vista de abogada, para evitar problemas futuros, si estoy en esa situación, debo darme de alta. Debo darme de alta. Vale. Me tendré que pues eso, ajustarme, porque es tan fácil, porque todos vivimos del aire, no tenemos servicio de comer cada día y no hay otros gastos, pero es con lo que gane, pues administrarme lo justito para que sepa que la diferencia también es esto, en el despacho lo hablamos mucho, los trabajadores el día 1, entre el 1 y el 5 normalmente en general, tienen ingresos,
Los autónomos, el día 1, tienen decrece su cuenta. No, no me gusta decir que tienen pérdidas, porque no son pérdidas, son gastos. El día 1, si no el día 30, pero siempre pensamos, el día 1, en lugar de entrar dinero, lo que hace es salir dinero. Sale la cuota de la seguridad social, sale todos los recibos que tengas en el local donde puedas estar, si es que tienes un local, el teléfono que necesitas para trabajar, el internet que necesitas para trabajar, todo esto es ingresos, pues ya verás. Si facturas, tendrás ingresos, y si no, no. Mientras que el trabajador tiene unos ingresos asegurados, que pues uno tiene que estar preocupado, sí. En teoría. En relación a esto del tema de las cosas que te puedes desgravar del IVA y demás, siempre hay mucha confusión, y entonces muchas veces o te tiras a la piscina y empiezas a desgravar cosas un poco así al tuntún, o otras veces te reprimes y prefieres no tocarlo. Incluso cosas que podrías desgravar, decides no desgravarlas porque te da miedo. Que luego haciendo te diga que te has desgravado de manera inadecuada y que además te sancione, pues no solo te pida la cuota que no, sino que además te sancione. Exactamente, que de hecho si recibes algún tipo de como a mí me ha pasado, de inspección, que te miren cuando pasé de Madrid a Cataluña en el tema del régimen de autónomos, que me cambié de domicilio fiscal, pues ahí fue, ¿no? Entonces, la verdad es que te piden todo un tipo de, o sea, una fiscalización, claro. O sea, sí, los registros, el libro de cuentas, con los ingresos, los gastos y todo aquello que hayas declarado. De tenerlo bien, de tenerlo, quiero decir, bueno, pues bien ordenado en Excel, tal, no sé cuánto, pero es tan, tan minucioso que la verdad que casi prefieres no volver a repetirlo. Y entonces, pues terminas pues diciendo, bueno, pues mira, pues el teléfono, por tal de que no me puedan decir nada del teléfono móvil, que al final no puedes tener los teléfonos móviles, pues entonces no lo voy a meter. La gasolina del coche, que la use para todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué manera saber, sabes, qué se puede meter y qué no se puede meter dentro del régimen de autónomos? Porque si tienes un gestor, el gestor te va a decir, se va a limpiar las manos, o sea, quiere decir, se va a lavar las manos y te va a decir, no lo metas. No lo metas, no metes nada. A ver, aquí también dependerá del gestor al que contrates, ¿de acuerdo? Es encontrar a la persona. Si no ha quedado claro, mi consejo es, si puedo escoger de alguna manera, el problema es que no puedes escoger, pero si de alguna manera puedes escoger, régimen general, siempre. Nada de escoger régimen de autónomos, nada de escoger régimen especial de artista. Ante la duda, régimen general. Y si no puedo, pues entonces pringo con el otro hasta que, si no soy régimen de autónomos, consiga las pruebas para poderme ir a la inspección de trabajo o a un juez para que me declare el régimen general, me devuelvan todas las cuotas que yo estaba pagando a Seguridad Social y las tenga que pagar mi empresario. Y yo tranquilo, al fin, hago mi trabajo, entro a mi hora, salgo a mi hora, el riesgo se lo lleva el empresario y no el autónomo, la inversión se la lleva el empresario y no el trabajador, falso autónomo. Y los ingresos, tengo unos ingresos asegurados, no me tengo que estar dependiendo de conseguir clientes y que además que esos clientes me paguen. Yes. Si el empresario es, que lo haga. Entonces, en cuanto a qué se puede y qué no se puede, lo estábamos comentando antes de la charla, las leyes están hechas para que se precise un abogado. Los abogados no son necesarios en la sociedad. A pesar de que soy abogada, yo soy de las personas más críticas con la abogacía. Los abogados no son necesarios. Los profesores son necesarios. Los médicos son necesarios. Los abogados, los obreros son necesarios, porque si no, pues no se hacen las cosas que necesitamos para vivir. Ni carreteras, ni edificios, ni mesas, ni nada. Los abogados son absolutamente prescindibles. Pero las leyes se redactan para que se precise, para justificar que tenga que haber un abogado y que además le tengas que pagar un pastizal porque no entiendes lo que dicen. Pues las leyes fiscales son doblemente realizadas de tal manera de que sea preciso un abogado para entenderlas. Yo, como abogada, muchas veces no entiendo las leyes fiscales. Me dedico y lo hago todos los días y no las entiendo. Como no las entiendo, yo soy autónoma y a mí mi fiscalidad me la lleva una persona que sabe de fiscales, un abogado fiscalista. En mi caso, te diré, no es como me comentas en el gestor, en mi caso, mi fiscalista sí que me dice, esto, hay una duda. Aquí esta parte no la estás declarando, lo podrías estar desgravando, o esto, hay dudas, ¿qué quieres hacer? En mi caso siempre es lo que no me genere problemas. Me da igual que esté perdiendo dinero, que me pudieran devolver más.
que si me hacen una inspección no me den ningún tipo de problemas. Prefiero pagar de más. Tengo la mentalidad de que si estoy pagando de más estoy contribuyendo al sistema y en lugar de llevárselo un chorizo se está metiendo en un hospital. Quiero pensar eso, vivo más tranquila así. Pero también, claro, depende de lo que se contrata, de cómo se contrata. Si estás pagando a alguien que te está cobrando 20 euros al mes o 20 euros para hacerte la declaración, tampoco le dedicará el mismo cariño o el mismo tino que una persona que a lo mejor te cobra más. Pagar más tampoco te garantiza que se lo mire mejor o sea más responsable. Hay que ir con mucho cuidado. No hay una respuesta fácil a eso. Ah, sí. Antes de la formación hemos estado hablando lo del tema de las cooperativas, que yo creo que sería interesante que quedara reflejado en el vídeo también para la gente. Uh-huh. No sé si puedes hacer algún tipo de introducción o de resumen o algo sobre esto. Sí, estábamos comentando un poquito de qué iba la declaración en la formación y qué había hecho y hay un par de cosillas que sí que me he olvidado de incluir, como he ido leyendo y no estaban escritas, no las he explicado. Hay muchos autónomos, o mejor dicho, falsos autónomos, que precisamente para evitar este nivel de riesgo en los ingresos, no tenerse que dar de alta en la seguridad social y que le gestionen el IRPF y el IVA, acude a las llamadas cooperativas de autónomos. Esto se puso muy de moda, sobre todo a partir, si no recuerdo mal, del año 2008-2010, y ya entonces, sobre todo en 2012, con el tema del emprendedores, de hacerte autónomo, con la cuota plana, que entonces tú decidías tu futuro, tú serás tu propio jefe y estas cosas, que solo benefician a la empresa porque recortan gastos de la empresa que trasladan directamente al trabajador. Se formaron estas cooperativas en las que te dicen, no pasa nada, no hace falta que te des de alta, aunque trabajes como autónomo, siempre y cuando no tus ingresos estén por debajo del salario mínimo, no tienes obligación de darte de alta como autónomo respecto a la seguridad social y, por lo tanto, tampoco tener que declarar directamente a Hacienda por la declaración y el IVA que dentro de tu factura estará y que tendrás que pasarle a Hacienda, eso que le hacíamos de recaderos a Hacienda. Entonces se paga una cuota a esta cooperativa, si no, por clientes que me han llegado, diría que son unos 50 euros al mes, no llegan, o sea que es incluso menos. Algunas cooperativas es solo cuando facturas, cuando te cobran. Pero bueno, las cooperativas, respecto, la administración las considera ilegales. La administración, me refiero a Hacienda y Seguridad Social, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los juzgados no las consideran ilegales. Hay sentencias que dicen que el uso de una cooperativa de autónomos por parte del trabajador, en este caso del usuario, no puede ser trabajador, no puede haber el régimen de habitualidad, es lícito y es legal. Pero los juzgados que lo han dicho son juzgados de lo contencioso administrativo y refiriéndose a las actas de infracción realizadas por Inspección de Trabajo en las que precisamente el hecho de utilizar, de ser usuario de una cooperativa, Inspección de Trabajo entendía que era un fraude a la Seguridad Social y decía, ¿desde cuándo has facturado? Pues desde entonces tú eres un autónomo y te cobro todas las cuotas de autónomo desde la primera factura, porque tampoco me puedo ir más atrás, solo desde que hay una factura entiendo que hay actividad, o podemos seguir actividad, pero todo el periodo, hayas facturado o no hayas facturado, eres autónomo. Y por lo tanto, además, incluso no tiene por qué ser a base mínima, las bases las fijaba de acuerdo a la facturación, hacía también barbaridades a la de fijar las bases. Entonces, los juzgados, ya digo, no todos, pero bastantes juzgados de lo contencioso administrativo, han dicho que eso era una temeridad por parte de Inspección de Trabajo, en los casos en los que de la facturación quedaba claro que no se llegaba al salario mínimo y que además no era habitual. Dicho de otra manera, aquel que cada mes factura con la cooperativa puede tener un problema muy grave. Y el que no lo haga, mi consejo es date de alta de autónomos, ya sé que es un problemón, ya sé que es mucho dinero, ya sé que además es la gestión, el tener que pagar además al gestor para que te lo gestione, que la cooperativa te lo hace, pero te dará menos problemas. Si no te lo puedes permitir, porque todos tenemos el vicio de comer y es necesario comer, hazlo con la cooperativa, pero en cuanto consigas salir de la precariedad, regulariza la situación y pasa al régimen de autónomo normal. Y si eres un falso autónomo, intenta
denunciar para convertirte en un trabajador de régimen general. Vale. ¿Sí? Ha habido otra cosa que también no hemos comentado justo antes de la formación, y es que es una práctica habitual de los empresarios, los empresauros, como dicen algunos en Twitter, que me hace mucha gracia, que es, mira, es que me va mal la empresa. Entonces, en lugar de ser trabajador, que ya venía siendo trabajador, yo te voy a despedir, no te voy a pagar nada, evidentemente, y tú te das de alta como autónomo y entonces seguimos, pero tú como autónomo dices, es que me va muy mal y no te puedo pagar. O directamente te contrato desde cero diciéndote eso. Bien. Tú contrátate como autónomo, te das de alta como autónomo, pero no te preocupes que yo te lo gestiono todo. Yo te lo pago todo y tú no tienes que hacer nada, tú solo trabajas. Pero estarás dado de alta como autónomo. Eso genera muchos problemas, porque si el trabajador no está pendiente de inspección de su vida laboral, sí, inspección de trabajo, de asegurarse de que no existe una deuda, en el caso que ese empresario que le ha prometido que iba a pagar no pague ni a Hacienda ni a Seguridad Social, la deuda será del trabajador, porque por mucho que le hayan hecho una promesa que otro va a pagar, el responsable del pago es el trabajador. Y se puede encontrar, si se confía, que tiene una deuda de varios miles de euros con los intereses y recargas que pueda haber, y que además va a tener que liquidar hasta que liquide o hasta que pasen 15 años, que es el límite de las reclamaciones pecuniarias. Pero eso que es, cuidado también con estas situaciones de voy a hacerle un favor a la empresa, lo que sea antes de que cierre, porque lo que me interesa es trabajar, porque tengo hipoteca, tengo hijos y necesito ingreso. Ojo en esas situaciones. También he visto barbaridades, sobre todo ahora volverán a ver dentro, bueno, ya estoy teniendo consultas de, es que la empresa tiene muchas deudas, es que nos ahogan, pero claro, tenemos clientes y las cosas van bien y aún nosotros están cerrando, vamos a aprovecharnos, lo que voy a hacer yo empresa es que voy a cerrar esta empresa, pero claro, yo tengo deudas y a mí me van a perseguir, entonces voy a crear una nueva empresa, entonces ponte tú trabajador como administrador de esta nueva empresa. Ya la gestiono yo, no te preocupes, tú no vas a tener que hacer nada. Yo contacto con los clientes, yo sigo gestionando, pero vas a ser tu trabajador el administrador de esta empresa. Cuando hacen esto, de repente, al cabo de 1 o 2 años, aparte de que está colaborando con un alzamiento de bienes en el caso de que la empresa tenga deudas, porque está trasladando dinero y eso es un delito perseguible, se puede encontrar que como administrador es responsable de las deudas de gestión y administración de esa empresa también por varios millones de euros, varios miles de euros, millones espero que no, y con la deuda de seguridad social, porque el administrador de una empresa debe ser necesariamente un autónomo, se debe dar de alta de autónomo. Entonces el trabajador no sabe, no hace nada y se encuentra con el pastelito al final, que ya os digo que no es ni una, ni dos, ni tres consultas que he tenido de este tipo. O sea, es más habitual de lo que parece. Y con la buena fe de que necesito trabajar y si así trabajo y así llevo dinero a casa, pues la forma da lo mismo. Pues no, la forma no da lo mismo. Da muchos problemas. Vale, pues sería... O sea, yo por último tendría... ¿Hay algún tipo de herramientas, lugares de consulta que puedan tener los autónomos, que sean prácticas ahora que existe internet y demás, o algo, alguna recomendación? No sé. El riesgo de internet es que en el momento en el que más acceso a la información tenemos, más desinformados estamos. Google es una herramienta fantástica y maravillosa, es San Google. Pero si no sabes dónde buscar, yo puedo colgar cualquier barbaridad y que esté colgado en Google no quiere decir que sea verdad. Entonces, ¿las hay? Sí, en los sindicatos tenemos el acceso a una información veraz, porque en principio hay personas que saben de lo que están hablando, o deberían, en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, pero hay la información correcta de acuerdo a la legislación y si está actualizada pues muchísimo mejor. La normativa cambia continuamente y puede haber problemas. Si no, pues lo mismo que con el gestor, cada gestor te puede decir una cosa. El problema también de Google en estos momentos es una práctica muy habitual, que los profesionales tanto del derecho como de la gestión cuelgan artículos en páginas web, con artículos de difusión, para atraer en el fondo clientes. Alguien cuando hace una búsqueda ve el articulito
y este sabe, me voy con él. Entonces, cuidado, porque los artículos de sonido muchas veces son copias, son plagios, y que haya hecho un escrito no quiere decir que sepa de lo que está hablando. Entonces, para mí, lo mejor, acudir siempre a la ley, es lo mejor. El problema es que la ley no se entiende, normalmente necesitamos un traductor, para eso están los sindicatos. Con lo cual, de traductores. Afiliarse lo primero para hacer grande al sindicato y si no, utilizar las herramientas porque, por suerte, los sindicatos ponen a disposición las herramientas para los trabajadores. Ajá. Vale, pues por mi parte está. Les voy a preguntar si alguna persona cree, si una persona cree que está en situación de falsa autónoma, lo primero es acostarse al sindicato y preguntar y hacer la consulta, ¿no? Però si hi ha una persona té com molt clar que està fas autònom i tal, quines serien les estratègies a seguir? En plan, quins passos? El més bàsic, el més important, aconseguir la prova. La prova, en aquest cas, venint aquí, ups, què se'm passa? La prova de dependència, de sanitat, retribució i del règim sancionador. Tota la prova que pugui aconseguir que realment no és un autònom, sinó que és un fals autònom, que rep les ordres directament de l'empresari, que l'empresari és qui estableix com s'han de fer les coses, de quina manera, en quins plaços, quins terminis, quina és la retribució que es percebrà per aquests terminis, en el cas de no estar d'acord amb els terminis, que imposarà sancions o que fa aquests càstigs per al treballador. El tema de les vacances també és molt important, els jutges no tenen molt en compte si el treballador té la capacitat de... Jo he sigut tant treballadora de règim general com autònoma. Jo quan era treballadora havia de complir un horari. Jo com a autònoma, si un dia no em ve de gust continuar treballant, doncs dic, ala, adéu, que me'n vaig. I me'n vaig a donar una volta. Un treballador no té aquesta capacitat. Moltes vegades els falsos autònoms són controlats precisament per no tenir aquesta llibertat. Això també seria la nota de dependència de l'empresa. Llavors, totes aquestes proves... Les vacances, un autònom es cull quan fer les vacances, es cull no fer vacances, un treballador no. Si un autònom fa vacances i aquell que el contracta l'obliga a posar una persona en el seu lloc o l'obliga a, quan està de baixa, haver de contractar una altra persona perquè continua la prestació de serveis, també és una nota de que hi ha una relació laboral per sota i que hi ha un... aquesta relació de poder entre empresari i treballador. I és que aconsegueixi el major nombre de proves possibles, documentals molt millor, correus electrònics, trucades, missatges, whatsapps, i a dia d'avui qualsevol cosa és vàlida. Molta gent no ho sap, però les gravacions de les converses, ja siguin telefòniques, ja siguin presencials, són vàlides com a prova en un jutjat. El que no és lícit, no, en el social és lícit, el que està prohibit és agafar una gravadora o un mòbil, deixar-lo en un lloc i marxar. Això no és lícit. Però una gravació d'una conversa en la que tu ets part és absolutament lícita. La gent normalment no ho sap, però, per exemple, si és l'única manera que jo tinc de portar una prova perquè l'empresari és molt llest i no em deixen res per escrit, doncs intento gravar-lo quan parlem, ja sigui per telèfon, ja sigui presencialment, i intento que es vegi això, que m'està donant ordres, que jo no puc triar res, que és ell qui m'ho està fent tot. Quan tingui tota aquesta prova, tot això aconseguit, aleshores puc triar, o me'n vaig a inspecció de treball, o me'n vaig al jutjat social. Què trio? Doncs això ja dependrà de la persona. Realment no és necessari un advocat en cap de les dues situacions. La llei permet poder presentar-se al jutjat social sense cap advocat. El consell és que hi hagi un advocat per una qüestió de plaços, de procediments, però en aquest cas que acudeixin al jutge, al sindicat tenen normalment serveis jurídics que posa a disposició, o si no que s'acudeixi a la justícia gratuïta, on hi haurà un advocat que et guiarà. Si no vols fer la inversió, no vols aportar res, només si cobres hauràs de pagar aquest advocat, si no, no. Si és una declaració simplement de passar d'autònom a treballador, no hi ha cap benefici econòmic i per tant l'advocat no et cobrarà res. El problema de la justícia gratuïta és que no tries l'advocat i, per desgràcia, doncs hi ha jo sóc advocat del torn d'ofici i tracto igual un treballador que ve de part privat que un treballador del torn d'ofici, però no tots els advocats són iguals i tots els advocats estan especialitzats en segons quines coses. Però bueno, els sindicats sí que hi ha gent que saben molt
y que van, podrán ayudar. I per tant, triar. Espero que no em vegi cap inspector de treball, però jo la inspecció sempre dic que és com el cuento del pastor i el lobo. A la inspecció serveix per dirigir l'empresari, que me voy a inspecció, que te voy a denunciar, que voy a inspecció, que te voy a denunciar, però més val no anar-hi mai. Perquè, per desgràcia, no sempre resolen com ens agradaria que resolguessin o com se suposa que haurien de resoldre d'acord a la llei. Llavors, davant el dubte, com a advocada també, suposo que és de formació professional, jo tiro cap als jutjats. Més lent de vegades, però també més efectiu. Últimament la inspecció també està molt lent. Lent, sí. Bueno, ja abans del Covid eren 6 mesos per una actuació inspectora i ara ja amb el Covid ja no sé ni quin volum està en parlant. I a nivell d'acció sindical, perquè clar, per desgràcia sembla que tot el tema de règim d'autònoms i de falsos autònoms el podem afrontar bàsicament des de l'acció jurídica. Però se t'acudeix alguna via d'acció sindical? A veure, els treballadors tenen drets no perquè els empresaris siguin bons i li hagi donat, sinó perquè els han barallat. I els han barallat de manera col·lectiva, sinó de manera individual no es té cap força. És quan els treballadors s'han unit, quan han aconseguit una força, sobretot quan tenien consciència de classe, una cosa que hem perdut, que s'unien i amb aquesta pressió i fins i tot violència més o menys directa s'han aconseguit els drets que en aquests moments ens estem deixant perdre. O sigui, hi ha gent que mor perquè nosaltres tinguem coses que ara o no les barallem o ens estan tallant com si no passés res, com si fos normal que les haguessin de perdre. La situació en la que estem ara, de globalitat, sobretot també ara post-pandèmia, teletreball, abans ja ho era, però és que des de tot el tema del coronavirus, teletreball, fragmentació, que la gent hagi d'estar a casa seva i per tant no vegi els companys, ja es fomentava i ara més. Per aquesta banda les xarxes socials són molt útils. Comptar amb gent que està en la mateixa situació davant d'un mateix empleador. Perquè clar, si un mateix empleador m'ho està fent a mi, probablement li està fent altres autònoms o falsos autònoms que estan en la mateixa situació. Si ens unim tots, serà més fàcil que tinguem una pressió sobre aquest empleador en concret i sobre tots els empleadors en general, en el moment que ens unim tots. Llavors, al final, sindicar-nos per fer força, contactar, veure que no som els únics, que un sol, el mito de Robinson Crusoe i la isla perdida, ni tan sols en el llibre funciona, no està sol, està viernes al seu costat i si no és por viernes se muere el Robinson Crusoe. Per tant, els treballadors igual, sols no fem res, jo de yo me salgo el culo i los demás que se busquen la vida porque yo lo valgo, sempre acaba malament. Necessitem ajudar-nos ara per tu, demà per mi, i així és la manera d'encarar-ho. Fem força, tindrem més proves de realment que hi ha aquesta falsa, la situació de fals autònom i també davant d'un jutge podem presionar molt més fort en lloc d'una persona sola, que és una situació congruent de diverses persones en el que simplement l'empleada està defugint de les seves obligacions. I el temps, per exemple, potser una part de l'acció sindical seria a través dels convenis col·lectius? O sigui, dintre del conveni col·lectiu es pot regular les parts dels autònoms? No, en principi està expressament exclòs. El conveni col·lectiu només regula la relació laboral, règim general, treballador. L'autònom està expressament exclòs del conveni col·lectiu. Per tant, per aquesta via no... No hi hauria cap mena... No, el conveni col·lectiu l'únic que pot fer és evitar la contractació a través de TTs, això sí, però sempre pensant en treballadors i règim general. El que podria fer un conveni col·lectiu és que una empresa que no pogués subcontractar serveis a un autònom. Per tant, intentar que aquells serveis que s'estan subcontractant o que s'estan externalitzant i creant les figures de falsos autònoms no funcionessin. Però... No crec que fos tan efectiu com la pressió a les xarxes socials, ajuntar-se i aleshores barallar. Però, entonces, ¿cómo se puede intentar hacer cierta presión sobre el tema, por ejemplo, de las tarifas
dentro de los autónomos, porque cada uno, es verdad, cada autónomo supuestamente tiene sus propias tarifas, pero al final no tienes tus propias tarifas, sino que trabajas para varios clientes y cada uno tiene sus tarifas. Cuando me dices tarifas, significas el precio que te paga el cliente por tu trabajo. Exactamente. Vale, aquí el problema es ese, el autónomo se puede hacer valer. En la teoría, cuando a mí me viene un cliente y me contrata, yo le digo, esto es lo que yo cobro, ¿te gusta bien? No. Hay muchísimos abogados, busca, compara y quédate con quien quieras. Yo lo que te cobro es esto y no negocio. Yo te impongo qué es lo que valgo yo. Cuando el cliente es el que te impone el precio, entonces es que no estamos hablando de autónomo, estamos hablando de un falso autónomo y se están aprovechando de una situación de precariedad. Al igual que en el régimen laboral, las condiciones precarias, el empleador le dice al trabajador, esto es lo que hay y si no te gusta hay cinco detrás de ti esperando tu puesto de trabajo. En la situación de autónomo, te imponen el trabajo y si no te gusta, hay cinco por detrás que sí te quieren contratar con esto. Efectivamente. La solución fácil cuando no estás en ese sistema es decir, os ponéis todos de acuerdo y ninguno trabaja. Y entonces subirán tarifas. Problema, poneos todos de acuerdo para que nadie trabaje por un precio inferior. Claro, porque es ponerse de acuerdo para que ninguno trabaje. Pero supuestamente, legalmente, o sea, no es legal que un grupo de autónomos se junten y pacten unas tarifas. Que pacten no, pero tú pones tu precio. Y si lo que pactáis es que ninguno está dispuesto a trabajar por menos de, tú estás pactando tu precio. Si el empleador encuentra, o sea, si el que está contratando encuentra a otro que le trabaja por menos, no hay, o sea, tú me estás hablando de lo que serían las normativas contra monopolio. En el momento en que empresas, sobre todo eso está pensado para empresas, fijan unos precios. Y no puedes, en la ley de la competencia entonces no entra. Vale. Por ejemplo, las gasolineras, cuando las gasolineras pactan precios y todos tienen más o menos pues, la gasolina al mismo importe el litro. Y todos pactan subidas, no te puedes ir a la competencia a pagar menos porque no hay libre mercado. En el caso de los autónomos, tú fijas el precio de tu trabajo. Nadie te impone no poder fijarlo. Sí, pero efectivamente al final te ves obligado porque hay tanta oferta y además en estos momentos que la gente está buscando de todo. Sí, no, y además lo que busca la gente es los precios de derribo, no, ni siquiera, sobre todo en las contrataciones, tampoco se fijan en qué tipo de calidad de servicio estás dando, sino el precio de derribo que estás dando. Es como cuando se contrata un pintor. ¿Tú esto por cuánto me lo pintas? Yo te lo pinto en 3 semanas por 3.000 euros, pero con arneses, con andamios y con todas las medidas de seguridad y con productos que son de acuerdo a la salud y son ecológicos. Y no, esto no me interesa, esto es muy caro. Y tú, pues mira, yo es que me muero de hambre, tengo 3 niños y yo te lo hago por 500 euros, trabajaré 24 horas al día, le pagaré a otro 200 para que me ayude y te lo haremos muy rápido sin ningún tipo de medidas de seguridad, pero bueno, pero al final me dices que 500, me dices que me cuestas, házmelo tú. Claro. Cuando el propio trabajador entra en el juego de precarizar su situación, pero ya te digo, esto es muy, muy fácil decirlo desde mi posición, ¿eh? Soy absolutamente consciente de ello. Que dar consejos cuando yo estoy trabajando y yo llego a final de mes y pago todo, es muy fácil decir que no pactes precios y no aceptes el precio y hazte valer. Ya sé que es muy difícil. O sea, una cosa es la teoría o la utopía de que sería lo ideal. Y otra cosa es cómo conseguirlo. Si lo supiera, te aseguro que te lo decía ya. Ya. Y iba detrás de todo el mundo, pues que no eres del cuello, para obligarles. Realmente, por ejemplo, en nuestro campo de operadores y operadoras de cámara, existe, bueno, se ha corrido bastante el miedo a que si pactas precios, a que si te haces un tarifario, ¿sabes? Una especie de hoja. Yo, para venirte a hacerte esto, te voy a cobrar tanto. Exacto, un grupo de WhatsApp, que es el caso, que diga, oye, pues vamos a ver cuánto estamos dispuestos, ¿no? Vamos a ver si confeccionamos algo para poderlo. Uh-huh. Pues según parece, esto ha habido ya previamente problemas jurídicos con grandes productoras que se han metido, que lo han encontrado y que han conseguido pruebas para decir, oye, aquí se está pactando pruebas, se están pactando precios entre una serie de trabajadores. Entonces, me comentas que esto
Pero es que consigan pruebas de que estáis pactando precios con una serie de trabajadores y que van a ir a la vía civil a decir que estáis haciendo prácticas monopolísticas. No tenéis el monopolio. El problema de pactar un precio entre varios es cuando eres un monopolio. Cuando tienes la capacidad de fijar tú el precio y entonces evitas el libre mercado. Y de capturar el mercado. O sea, que hagas un WhatsApp con unos precios, lo que os amenazan es a ti no te voy a volver a contratar. Voy a contratar a otro y a ti te voy a pasar la voz al resto de productoras porque todas nos conocemos y a ti no te van a volver a contratar. Esa es la presión que puede hacer la productora. Pero no ir a un régimen, a un juzgado civil a decir estás pactando precios. ¿Y qué? No tengo un régimen de monopolio. Si tengo un régimen de monopolio, sí que estaré incumpliendo la ley. Pero si yo me pongo de acuerdo, el Colegio de Abogados de Barcelona tiene unas tarifas pactadas. No son aplicables, ellos hablan de... Exacto, son criterios orientativos. Y tú puedes cobrar lo que quieras. Yo puedo cobrar por encima o por debajo. Ahora, si cobro por debajo de esos criterios orientativos, incluso me pueden acusar de ser desleal, competencia desleal. Por encima puedo cobrar lo que quiera, pero por debajo me pueden llegar a acusar de competencia desleal. Vale. Con lo cual... Y esto entiendo que también se puede hacer con el amparo de un sindicato. Sí, el sindicato puede decir, oye, a mis afiliados los criterios orientativos que creo que podéis estar pagando son estos. Y luego el afiliado, si quiere, los aplica o no. No hay ninguna obligación de aplicar esos criterios. Vale. Claro, Cuantas más personas os pongáis de acuerdo y fijéis un precio mínimo y que no sea precario y que sea decente y digno, más personas digan, si yo no trabajo por esto, no lo haré, más presionaréis a que la productora acabe pagando ese precio. Si no, no les vais a obligar. O sea, si alguien trabaja por menos, seguirán presionando para que todos trabajéis por menos y cada vez por menos, y cada vez por menos, y cada vez por menos, y al final la acabáis pagando vosotros a la productora. Como ha pasado con los estallés de los restaurantes, que es que encima le tienen que pagar al restaurante por trabajar 14 horas al día durante 6 meses y sin descansos. Sitios donde se cobran barbaridades por un cubierto. Decirte que es que si no el negocio no funciona. Pues hombre, si el negocio no funciona, pagando a los trabajadores a lo mejor tienes que cerrar el negocio. Claro. ¿Vale? O sea, cuando nos denigramos, al final pagamos nosotros por trabajar. Y eso ya es el colmo. Esto que os comentabas de que sea una recomendación o pasa a ser una competencia desleal, uh-huh. O sea, ¿la competencia desleal ya es denunciable? No, el que sea una competencia desleal, en el caso de los abogados, que es lo que... es un régimen sancionador interno del propio colegio que puede entender que prácticas que son más éticas o menos éticas dentro del mismo colegio. No, entonces, si alguien me denunciara, puesto de que hago una competencia desleal, el colegio, si lo entendía aprobado, me podría imponer una sanción por el propio colegio de abogados. El propio colegio. No es una cuestión legal. Nadie por fuera... Yo puedo regalar mis servicios si quiero. A nivel legal... Si regalo mis servicios, puedo tener un problema con Hacienda. Por regalar los servicios. Por regalar mis servicios, yo puedo, como abogada puedo tener un problema con Hacienda. Que la Hacienda me diga, tú al cliente no le pagas, pero tú a mí el IVA del servicio me lo pagas. Entonces, que yo regale mi trabajo, pero Hacienda le tenga que pagar igualmente. No se Eso se donar, puede llegar a dar. ¿Un servicio no se puede donar? En vez de regalar, donarlo. La donación, hay un impuesto de donaciones, la donación también se tiene que pagar. Ah, vale. Es que quizá donde sí que puede haber, en el caso de esto, es en el dumping, cuando tú estás vendiendo por debajo de coste. Lo que pasa es que cuando es un servicio, o sea, eso sí que es ilegal y se puede denunciar, pero eso en el sector servicios puede ser un poco difícil de demostrar. Claro, ¿cómo fijo cuál es el coste del servicio? Claro. Para que te hagas una idea, las constructoras que concursan a concursos públicos, o no solo las constructoras, las empresas de servicios que concursan a servicios públicos, la externalización de servicios, lo que llaman los... ¿Cómo lo llaman? Ahora no me saldrá dentro de un ratito. Las concesiones de servicios, por ejemplo, por los ayuntamientos, quien concurso, se tuvo que llegar a declarar ilegal que se estableciera un precio por debajo de los costes del contrato, porque era una práctica habitual. Porque para las empresas, el hecho de ser contratado por la administración, aparte de generarle unos ingresos asegurados, le generaba pues una publicidad o un estatus respecto de terceros, unos privilegios que preferían tener aún perdiendo dinero. Yeah. Y tuvieron que fijar que era ilegal ofertar, o eran las ofertas que se deben de rechazar,
si el precio del servicio ni siquiera cobraba, ni siquiera cubría el servicio, o sea, el precio que la empresa decía que quería por ese contrato era inferior al coste. Ya, ya. Al final las empresas lo que quieren son beneficios, no son ONGs. La empresa quiere un beneficio. También, por ejemplo, en las empresas de las concesiones de servicios, siempre va a ser más barato que el servicio lo asuma directamente la administración pública, porque siempre desaparece la parte de beneficio. Si hay empresa privada, hay beneficio. Si hay empresa pública, el beneficio desaparece porque se reparte. Siempre es más eficiente el servicio público. Siempre. Y más económico. Nos interesa por otras cuestiones, pero no desde un punto de vista económico ni de gestión. I en realitat potser seria un criteri, no? De la gent que s'afilia, com un dels compromisos de les persones afiliades és dir, vale, o sigui, a part del compromís de la lluita, no? Dir, vale, totes compleu amb aquesta tarifa. Sí, sí. Eso puede ser barreras a la afiliación, que puede ser peligroso porque a lo mejor también la afiliación lo que puede dar también es una concienciación. Entonces, si hay gente que se queda fuera porque le da miedo bajar las tarifas, de que le obliguen a no bajar las tarifas, luego no se podrá trabajar la motivación. No sé. Bueno. A ver, si tuviéramos las soluciones, el mundo sería feliz, no habría conflictos y todos viviríamos de fábula. Hay que pensar más para intentar. Las empresas son muy malas, siempre. Siempre es el enemigo, son muy malos y son muy listos, aunque a veces hagan tonterías. Lo que pasa es que cuando los trabajadores, en lugar de unirnos, nos desunimos, perdemos fuerza respecto de ellos. Al final, la solución siempre es unirnos, de una manera u otra. ¿Corto ya o...? Pues si no hay más preguntas, pues, si no hay nada, si no hay chat tampoco, pues encantada de haber estado aquí con vosotros. Y cualquier cosa, si de alguna manera a través de que no lo colgáis, si queda traer al sindicato, le hacen llegar alguna pregunta, yo encantada de poderla resolver también. Además, a mí me mola. Me alegro. Vale, para un puesto. Sí.